a morir. 24 de diciembre, Rulli Mendoza murió. Las 5 de la mañana, Petín salió con sus hijos, los 4 en su camioneta, sin pensar en su destino, los 4 en su camioneta, sin pensar en su destino. Paró la camioneta del crucero de terreno, Betín se bajó del carro a gritarle a su vaquero. Betín se bajó del carro a gritarle a su vaquero. No tuvo tiempo de nada cuando vio la flecha encima y arrojó la camioneta afuera de la cornisa. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Pepe su hermano, ten la pistola papá, mata al chofer de la flecha, que no se vaya a fugar, pa' que le sirva de ejemplo a toditos los demás, pa' que le sirva de ejemplo a toditos los demás. En la mano al chofer amenazaba y este le contestó con la cara ensangrentada: si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada. Si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada. Paso Mico Moreno y a un Metepe se los trajo. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevaron a Acapulco, la ambulancia los llevó al corazón de Jesús para salvarlo a los dos. A Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. A Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. Llevaron sus amigos en hombros pa'l camposanto, su madre y sus familiares toditos iban llorando. Adelante su caballo negro también lo iba acompañando. Adelante su caballo negro también lo iba acompañando. Los gallos y las mujeres al difunto le gustaron. Cuando ya era su sepelio, los músicos le tocaron.
despertar. Ya me voy a despedir, qué triste es la vida del hombre. Ya les canté este corrido de Raúl Mendoza Ñorme. Ya les canté este corrido de Raúl Mendoza Ñorme.